¿Entonces lo conseguiste, Zip? Falta poco. Pues date prisa. Ya voy. Sigilo máximo activado. Hola, ma. ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahora vuela rápido! Eso no va a ser un problema. ¡Hey! ¡Ya déjalo lucir! ¡Hey! ¡Ya déjalo brillar! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Perdón! ¡Con permiso! Lo lamento. Gracias, princesa Zip. Zip, solo dime Zip. Y no te preocupes. La magia de los cristales de la unidad en el faro es nueva para todos. Se requiere práctica. ¡Es el mejor! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Es mi teléfono! ¡Ah, miren! ¡Sigue encendido! ¡Nos vemos en el festival! ¿Estás bien, Izzy? Ah, sí, sí. Un poco de glitter de tierra jamás le hizo daño a nadie. ¡Bien! ¡Bendita sea la magia! ¡Sí, claro! ¡Por supuesto! ¡Sí, señor! Pues yo, para variar, no estoy de acuerdo. ¿Esto es por tus flores, Posey? Fue un accidente, pero las vamos a arreglar. No. Me refiero a que desearía que la magia no hubiera regresado. Y no soy el único pony que está convencida de ello. ¿A qué te refieres? Los Pegasos vuelan demasiado rápido, o muy bajo, o demasiado alto. ¿Y qué tiene de malo volar muy alto? ¡Uy! ¡Es que no me gusta, ¿ok? Y cada vez que voy al mercado usando magia para comprar, ayer casi me golpeó en la cabeza una bolsa de manzanas voladora. La magia no es segura. Al menos no para los ponis, que no la tenemos. ¿No es así, Alguacil Hitch? Bueno, yo no lo diría así. Es que todos están aprendiendo a usarla. Es todo. La magia requiere práctica. Entonces vayan a practicar lejos de mi jardín. Ok, wow. Ella es muy simpática. ¿No lo creen, chicas? Parariti. Muy bien, Sony. Vamos a casa. No te preocupes, Posey. Encontraré la forma de demostrarte y a todos los ponis lo maravillosa que es la magia.